Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Hola, hola, hola. Yes, so good evening. Good evening, nice. Welcome. Sorry que vengo 2 minutos tarde, pero no me soltaban allá en el otro grupo, pero ya sabe usted que siempre vengo, ¿verdad? Usted me espera aquí, yo siempre voy a venir. Okay. So nice. Appreciate that you are on time. Appreciate your cameras. Okay, para los que ya tienen su cámara activa. Qué bueno, gracias. This is the last day, right? So I'm so excited because it's the last day. I'm so sad because it's the last day as well. So son sentimientos así, ¿verdad? Feliz porque usted termina un módulo y pasa a otro. Qué bueno por usted. Triste porque pues es nuestro último día como equipo así juntos, pero la experiencia pues es la que nos queda, así es que qué bueno por ustedes. Algunos, como dijimos que vamos a tomar foto de recuerdo, ¿verdad? Veo que han venido diferentes ahora, ni se conocen. Okay, so let's start, sí, hay foto y el que no tenga foto lo vamos a dibujar. Así que váyase haciendo los colochos, los que no han activado cámara aún es porque se están alisando el pelo, si es colocho, y el que es pelo liso se lo está colochando todavía. Entonces, vamos a esperar para pasar el attendance. Vamos a realizar uno o dos ejercicios nada más que tenemos pendientes por ahí. Y se acabó, ¿verdad? Imagínense 4 semanitas que hemos estado compartiendo. Mire acá. Llueve, ¿verdad? Siento que estoy gritando, pero es que está lloviendo fuerte. Entonces, ojalá no nos vaya a fallar el internet. Bien, como le digo, qué bueno por ustedes. Vamos a iniciar quizá felicitando a cada uno de ustedes porque llegaron al final. Contra todo pronóstico, bien o mal, usted terminó la plataforma. A algunos les costó más que otros, algunos tuvieron que meter la perolada de café para terminar, pero lo hicieron. Así es que lo felicito porque de una o de otra manera, pues usted llegó hasta el final. Hubieron compañeros que no llegaron hasta el final, ¿verdad? Se quedaron a mitad del camino, pero qué bueno que usted llegó al final. Y es un logro, ¿verdad? Yo creo que muchos después, por la lluvia, no van a poder irse de parranda, pero algunos, ¿verdad? Están con un pie aquí y con el otro ya saliendo por la puerta que va a ir a festejar, ¿verdad? Más ahora que es a Yellow Flowers Day, right? So, algunos ya les dieron ahí sus flores amarillas, ¿verdad? Pero bien, so, llegamos a este último día. Qué bueno, la verdad, por ustedes. Vamos a compartir un par de quizás generalidades para que usted esté al tanto de qué va a pasar con el siguiente módulo y vamos a dar inicio, ¿ok? So, let's see. Algunos quizás ahora va a ser el primer día que los vamos a ver, los vamos a conocer, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Let's start, ¿ok? Let's start. Let's see, Rolando Denio. Dora Stephanie está compartiendo pantalla. My goodness. Ahí le detuve la pantalla. Ya ven, hasta nerviosos están ahora compartiendo pantalla. Tenga cuidado, mire que a veces ya han compartido ahí fotos un poco comprometedoras. Tenga mucho cuidado con lo que presiona. Okay, so nice. Let's see. Tenemos aquí en el chat, creo que algunos. Ahí está, Dora Stephanie, no problem. So nice. Veamos, 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 veamos. Claudia Xiomara, tell us, what is a today date? Claudia Xiomara, what Perdón. is a today date? Thursday, Thursday, 21 September 2023.
Perfect. Okay, nice. Today is Thursday, right? Thursday, September 21, dijo Claudia Xiomara, 2023. Y está bien. Usted más adelante va a ver la forma correcta de dar las fechas, ¿verdad? Ahorita usted me dice 21, yo le digo está bien. Yo le entiendo que hoy es 21, right? Está bien. Pero más adelante, creo que en el siguiente módulo, en el tercer módulo, usted va a ver que no es 21, ¿verdad? No es lo correcto. Pero ahorita usted va iniciando, pues está bien o está bien. En español, al igual que en inglés, existen diferentes números. No sé si usted en español sabe que hay números enteros, números quebrados, números primos, números familiares, números enemigos y un montón, ¿verdad? De números. Están los números ordinales, cardinales, ¿verdad? No sé si en algún momento lo ha escuchado en español, pero sí existen, right? So, the same story in English. Tenemos los ordinal numbers, cardinal numbers, ¿ok? Entonces, la forma correcta de decir la fecha es 21st, ¿ok? 21st. Ahora es September the 21st. Mañana va a ser September the 22nd. El sábado va a ser September the 23rd. ¿Ok? Esto lo estoy mencionando por una referencia. No estoy diciendo que usted lo tiene que aprender ahora. Esto lo va a ver usted más adelante. Pero el equivalente del 21st sería, por ejemplo, cuando yo digo, mire, él se ganó el primer lugar. Así digo en español, ¿verdad? Mire, en la competencia, ella vino en segundo lugar. Mire, mi hijo va a tercer grado. Así decimos en español, ¿verdad? Usted no me dice, él es el ganador uno, o él es el que vino en dos lugar, o mire, mi hijo va a tres grados. No, ¿verdad? No decimos así. Entonces, esos números son los que ocupamos en inglés para dar la fecha. First, second, third, fourth, ok, 21st, 22nd, 23rd. Pero como le digo, eso en todo el módulo yo le dije está bien, está bien, está bien, porque no es un tema de nosotros aún. Pero más adelante usted lo va a mirar y va a tener que hacer la corrección, ok, alguien estaba escribiendo aquí en el grupo. Es que no me carga, pero creo que ya entró, ¿verdad? Wandy, ¿qué dice? So, ahí estamos. Creo que ya ingresó. So, as I told you, so, eso lo va a ver más adelante, ¿ok? So, let's start with the attendance, ¿ok? Voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar tomando la asistencia igual, ¿verdad? Es lo que siempre nosotros hacemos. Este es nuestro grupo 9-10. Bien, creo yo que ya todos finalizamos la plataforma. Temprano yo estaba verificando y pues los que estamos activos, ¿verdad? Que estamos siempre presentes, ya estaba prácticamente completo. Igual, si hubiese alguien, pues aquí el día de mañana espero que ellos revisen, ¿verdad? Y, igual. Veamos. 21st. So let me know, please, if you are here. So Adriana Beatriz. Present. Nice. Let's see. Then we have Alexis Alberto. Present. Nice. Alison Rebecca. Alison. No ha venido aún. Let's see. Ana Maribel. Nice, Ana Maribel. Angel Leonardo. Present. Okay, so nice, Angel. Let's see. Then we have Blanca Margarita. Present. Nice, Blanca Margarita. Carlos Andrés. Present. Thank you, sir. Let's see, then we have Claudia Xiomar. Present. Nice, miss.
Christian Alexander. Present. Nice. Let's see, Cynthia Allison. Present. Nice. Dora Stephanie. Present. Nice. Elida Beatriz. Eric Anderson. Steven Miranda. Steven Miranda. Floridalia. Jacqueline Beatriz. Present. Nice. José Isaac. I'm sorry, Isaías. Último día le vengo a cambiar el nombre. So, Karina Elizabeth. Present. Nice, Karina. Let's see, Catherine Ibon. Present. Nice. Marvin Alberto. Present. Nice. Raúl Alejandro. Present. Nice. Raúl Alejandro. Reina Esmeralda. Reina Esmeralda, ¿no? Reina Esmeralda, ahí está. So, let's see, Rolando Daniel. Present. Romeo Antonio. Present. Nice. Víctor Manuel. Present. Nice. Jocelyn Elizabeth. Jocelyn Elizabeth, ¿no? Bien, varios de ustedes ya me los puedo bien, o sea, no necesito que responda, ya sé que ya lo vi que ahí está. Present. So, my goodness, Jocelyn Elizabeth, ya decía yo que me había parecido ver el nombre suyo, pero bueno, ahí está su attendance ya. So, let's move on, okay? So, let's see, we have two exercises, right? Two exercises that we are going to see. The first one is this one about the time, okay? So, what time is it? Esta pregunta es bien básica. Esta pregunta no es algo complicado. Esto es la hora. Yo no sé si, si usted se puede, la hora, ¿verdad? A veces los niños, por ejemplo, los niños que tengo en un grupo en la mañana dicen, no, es que yo la hora de agujita no me lo puedo, solo de número, ¿verdad? Y a veces hay adultos que también, ¿verdad? No se pueden la hora. Espero que usted sí, porque para dar la hora, pues usted tiene que ver la aguja del reloj y eso, ¿verdad? Pero bueno, so what time is it? ¿Qué hora es? Right? La forma correcta que usted tiene que usar para responder es con el pronoun it's, right? It's, ya sea contractado o it is, right? Sí, lo voy a poner de forma completa, right? So, it's 7 o'clock, it's 3 o'clock, it's 20 past 2, it's 6 a.m., right? It's 6:30, it's 8 o'clock, it's 15 to 9. So, la hora. Aquí lo importante es que usted sepa los números, y los números lo vimos allá, ¿verdad? La primera semana quedó que usted se iba a aprender los números del 0 al 100 por lo menos, entonces aquí en la hora usted necesita hasta el 60, porque son 60 minutos, right? So, that's the time, okay? That's the time. Le voy a compartir una imagen acerca de la hora también, para que lo tenga como una referencia. Es lo mismo que en español, okay? So, deje ver a dónde estamos nosotros, de 9 a 10 aquí. So, es lo mismo que al español, con la única diferencia que yo voy a usar el paso, el to, very simple. Mire, del 12 al 6, yo puedo usar past. Como que yo diga, 5 past from 1. Han pasado 5 minutos después de la 1, ¿ok? Yo puedo decir, it's 15 past 3. Han pasado 15 minutos después de las 3, ¿ok? Pero no es obligación que usted lo diga así. Usted me dice, mire, son las 3:15. Yo le entiendo que usted me está diciendo que son las 3:15. It's 3:15. 3:15. Pero usted me quiere decir, no, mire, it's 15 past 3.
Han pasado 15 minutos después de las 3. Está bien. ¿Ok? Ahí como a usted se le haga más fácil. ¿Ok? Ahora, del 6 al 12, el lado opuesto, yo voy a usar el to. ¿Ok? La preposición to. Yo voy a decir, it's a quarter to 8. Faltan 15 para las 8. O usted puede decir 8:45. 8:45 es lo mismo, un cuarto para las 9 que las 8:45. ¿Ok? Diferentes formas de dar la hora, como en el español. Lo importante es que yo me tengo que aprender los números para decirlo, pues si no, como digo que 45, 8:45, si no me acuerdo cómo se dice 45, ¿verdad? O las y 43, o las y 22, o las y 13. O sea, si yo no me puedo los números, ahí voy a estar estancado, pues, para dar la hora. No porque no me pueda la hora, sino que no me acuerdo cómo se dice 21. Entonces, la importancia que usted debe de entender es esa, pues que yo necesito tener los números en mi mente para yo dar la hora. Vamos a ver si nos podemos la hora de la agujita, ¿ok? So, let's see, Adriana Beatriz, what time is it right here in the clock number one? What time is it? Ajá, Adriana Beatriz. Adriana, está en mute. Hola, hola Adriana, creo que no le escuchamos, Adriana. No, nada, nada, bien raro. Revise ahí, no se preocupe. Ayúdele Marvin Alberto, please. Marvin Alberto, what time is it right here in the clock number one? It's 20 after 2. Okay, it's 20 past, okay? Past 2, ok, han pasado 20 minutos después de las 2, right? O usted puede decir, it's 2:20, está bien también, it's 2:20 or 20 past 2, ok, nice, it's ok, Marvin, good. Let's see, number 2, Jacqueline Beatriz, so what time is it right here in clock number 2? Ajá. 50, 50. Pero para decir que son las 7:50 sin decir paz, o siempre tiene que llevar el paz, así como No, ahí como le digo, usted tiene la opción, usted me puede decir 7:50, yo le entiendo, 7:50, right? 7:50, o usted me puede decir 10 to 8, 10 para las 8, 10 to 8, and it's okay, las dos están correctos, right? So, nice, Jacqueline, let's see Dora Stephanie. What time is it right here in the number 3? It's a quarter to 7. Okay, it's a quarter to 9, right? 7. 9. Okay, nice. Ajá, it's a quarter to 9. Es que no lo alcanzaba a ver. Okay, it's a quarter to 9, o alguien puede decir it's 8:45. It's okay, 8:45. So, let's see, Angel Leonardo, what time is it right here in the number 4? Number 4 is... Espera. Las 11:05 sería... 11:05. Okay, yeah, can be 11:05.
Ok, y alguien podría decir it's 5 past 2:11. Han pasado 5 después de las 11, right? So, nice. Ok, very good, very nice. Let's see. Le vamos a preguntar a... veamos... Víctor Manuel, Víctor Manuel. So, what time is it right here in the number 5? It's 3:15. Okay, it's 3:15. Very nice. Nice, right? O puede decir 3:15, right? 3:15, 3:15. Nice. Romeo Antonio, so the last one, number 6. What time is it right there? Ajá, Romeo Antonio. It's a 4, it's 3:30. Okay, it's half past four. Perfect, it's 4:30, 30 minutos después de las 4, right? So, it's okay, aquí alguien puede decir, mire, son 4:30, okay, and it's okay, okay? Nice, so como le digo, aquí la hora en inglés es lo mismo que la hora en español. Aquí lo que usted tiene que hacer definitivamente es tener los números, ¿verdad? Bien los numeritos porque los va a utilizar para dar el tiempo. So, then the same story in English, like in Spanish, AM means in the morning, PM means en la noche, right? So, noon es una palabra que vemos aquí, noon. What is noon? ¿Qué significa si yo le digo it's 12 noon? Tarde. Okay, nice. Okay, so, mediodía, digo yo, las 12 del mediodía. It's 12 noon. Noon, son las 12 del mediodía, ok, so let's see, then we have midnight, aquí tenemos la palabra, mire, midnight, so cuando yo le digo midnight means medianoche, ok, si yo le digo it's 12 midnight, le estoy diciendo son las 12 de la medianoche, it's 12 noon, son las 12 del mediodía, right, so then That's the only thing that we have, right? So about the time. Igual usted hizo un ejercicio ahí en la plataforma, ¿verdad? De relojitos. So, the last exercise that we have, este va a ser el último, este es del present continuous, pero esto usted ya lo hizo, ¿verdad? Algunos con más esfuerzo que no hallaban who was having breakfast, algo así decía la pregunta, que no se hallaba quién, pero al final pues lo completó. Pero este es el que vamos a hacer. Este sería el último. So, activities, ¿ok? Espero se acuerde, por lo menos que vimos reglas del ING ayer, ¿no? Tal vez que se las pueda todas, pero por lo menos que se acuerde de que existen, ¿right? Que hay una regla para yo transformar el verbo de la forma base al presente continuo en este caso, right? Que hay que poner el ING, pero dijimos que no es que le meto el ING a todos así como caiga, sino que hay que tener cierto cuidado con algunos verbos, ¿ok? So, let's see. Vamos a ver, it says activities. Aquí va a ver usted diferentes personas haciendo diferentes actividades. Este verbo está en su forma base, ¿ok? Y usted me lo va a transformar a presente continuo. Ejemplo, voy a hacer aquí el número 1, que es el que ya está hecho. Mire, he is playing tennis right now. Ok, so he is playing tennis right now. Usted la estructura ya la tiene. Ayer lo mencionamos nuevamente, ¿verdad? Yo necesito sujeto, verbo to be, el verbo, el ing y el complemento para una oración positiva. Ok, so he is playing tennis right now. Ya hice el ejemplo del número 1. Vamos a ver. Adriana Beatriz, no sé si arregló su micrófono. Sí, hoy sí. Perfect. So let's see number 2. ¿Cómo le quedaría a usted el número 2? Ride a bike. Present continuous. Positivo. He is
riding a bike. Perfect. He is riding a bike now, right? He is riding a bike. So, good. Nice. Let's see the number three. So, Claudia Xiomara. Number three, run. El verbo correr, ¿verdad? Run. Una oración, ¿cierto? Oración positiva. Positiva. She's wrong. Esa, ING, ¿cierto? ING, ajá. Sí, pero ese verbo, wrong, de correr. Ajá. She's running in the... A ver. In the park puede ser, ok. Es el park. Complemento puede ser cualquier cosa, pero la estructura, ¿cómo le queda? She's running in the park. Perfect. She is running in the park. El ING, ¿verdad? El sí. ING. She is running in the park. Nice. The next one, let's see, Karina Elizabeth, swim. He is swimming in the pool. Perfect. He is swimming in the pool. Very nice. Let's see, the next one, Ana Maribel, take a walk. Uh-huh. Ana Maribel. Hola, hola, Ana Maribel. Sería, she's taking a walk. She is taking a walk right now. Can be, right? She is taking a walk right now. Nice. Let's see. The next one, Cynthia Allison, dance. ¿Cómo se diría? Bueno, usted me corrige. He's dancing in the discotheque. Ok, si fuera una imagen, una persona, está bien, Cynthia Allison. Pero en este caso cambia el sujeto a they, porque son dos, ¿verdad? Un hombre y una mujer. They, ¿cómo quedaría? They. Cynthia. They are dancing. Perfect. And the discotheque. Perfect. They are dancing at the discotheque. Okay. Very good. Nice. Let's see. Veamos. The next one. Esta es para... Vamos a ver. No me quiten la cámara porque ya no los miro. Marvin. Ya le preguntamos, pero vamos con la segunda ronda. Marvin, Alberto. Marvin. Hello. Ajá, ¿cómo quedaría? Perdón, ¿en cuál sería? Aquí, dry. She's driving in the car. Okay. Nice. She is driving, right? She is driving in her car or she's driving in her purple car. It's okay. Nice. Let's see the next one. That will be for Rolando Daniel. Go to the movies. El verbo es go, ¿verdad? Yep. Yeah. Sería, they are giving. Okay. Creo que es giving, no me acuerdo, permítame. El ing del go, ¿cómo sería el presente continuo del verbo go?
Ahí tienen una lista de verbos, ¿verdad? O sea, esto es la parte que hay que practicar. Going, ok. Digamos, we o they are going to the movies, ¿verdad? Ellos están yendo al cine. They are going to the movies, ok. They are going to the movies. Nice. Let's see the next one. That would be for Karina Elizabeth Shop. Karina Elizabeth. He is shopping at the supermarket. Okay, perfect. He is shopping, right? He is shopping at the supermarket, okay? Very nice. Very good. Let's see. The next one, Dora Stephanie, read. She's reading in this moment. Perfect. She is reading in this moment. Okay. Nice. She is reading. Let's see the next one. Veamos. Ya no sé a quién preguntarle. Karina Elizabeth, study. She is studying French right now. Okay, she is studying French right now. Very good, nice. And the last one. So let's see the last one. My goodness, ya no sé a quién preguntarle. Todos me han quitado la cámara para que no les pregunte. Romeo, Antonio, mi modo. Ya le preguntamos, pero otra vez le vamos a preguntar. Romeo, Antonio, the last one. He is watching television in this moment. Perfect. He is watching television in this moment. Okay. So, very good. So, si se fija, transformar la oración de la forma base, el verbo al presente continuo, lo hemos hecho bien. Ahora, lo ideal sería escribirlo. Porque yo lo puedo decir y creo yo que en la parte de pronunciación no tenemos mucho problema porque lo estamos pronunciando bastante bien. Pero ¿qué pasa en la parte de la escritura? Por ejemplo, pregunto, si alguien tiene la respuesta, abra su micrófono. El verbo dry, ¿qué dice la regla del verbo dry? ¿En qué regla cae? Este verbo dry, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí para poner el verbo con el ing? Hay que quitar, borrar la e y poner la ing. Perfect. Sí, okay. Driving. Driving, ok, very good. Eso es lo que yo tengo que manejar. Mire, la regla y saber, ay, este verbo termina en consonante más e y la regla dice que en este caso, perdón, yo elimino la E y agrego el ING. ¿Ok? Eso es ganancia, que yo me acuerde por lo menos de, no todas las reglas, pero prácticamente de la mayoría. Entonces, tiempo como para escribir las oraciones, aquí en esta hora no nota. Pero usted va a tener un tiempo, porque mañana no hay clase, probablemente la otra semana usted tenga un espacio, ya le voy a explicar más o menos algunas generalidades para que esté al tanto. Entonces, tómese el tiempo y venga usted y escriba. Diga, voy a agarrar esta lista de verbos y lo voy a pasar a presente continuo, a ver si los paso bien, los escribo bien. Porque ya dijimos que no es a lo loco, ING, ING, no. Ya dijimos que hay unas excepciones que hay que tener ese cuidado. ¿Ok? So, por ejemplo, el verbo study. ¿Qué le hago yo al verbo study right here en el writing para pasarlo a present continuous? Nada. Nada. Muy bien, Adriana Beatriz. Nada. Solo le agrego la ing. Nice. Very simple. Very simple. Okay. So, y así podríamos recordar todas las reglas, ¿verdad? Pero el tiempo pasa, ok, el tiempo nos consume y nos vamos a quedar hasta ahí. Si usted ve, bueno, le voy a proyectar para que vea que no le miento. Después de esto, ¿verdad? Que estábamos acá
compartiendo. Si usted se fija, el manual se ha terminado. Aquí solo hay una lectura al final y eso es todo. Mire, ya no hay más. O sea que prácticamente el contenido, lo importante, lo esencial, lo más relevante se ha cubierto. Ahora, usted puede decir, mire, pero ahí habían varios ejercicios que no los hicimos. Bueno, usted de alguna manera autodidacta y con el tiempo que usted va a tener los próximos días, hágalo, trabaje. No son vacaciones, right? No hay vacations. No diga usted, ay, qué chivo, la otra semana no hay clase, me voy a poner al día viendo la novela de 9 a 10 otra vez. No. Haga usted como que va a haber clases siempre de 9 a 10, repase, ¿verdad? Yo lo que no quisiera es que usted vaya a llegar allá al otro módulo y le digan, mire, ¿se acuerda del verbo to be? Usted en blanco, ¿verdad? Y eso, ¿qué es? ¿Verdad? Y eso, ¿cuándo lo dijeron? Y eso, ¿con qué se come? No, ¿verdad? Usted tiene que llegar allá al otro módulo y tener presente lo que hemos visto en este, ¿verdad? Es la base. Entonces, hágase el hábito de repasar. La plataforma ahí va a estar. Si usted ya la completó, su nota ya se la tomaron, pero usted la otra semana puede volver a empezar de cero, desde la unidad 1, otra vez a repasarla, como que va a empezar otra vez, pero lo va a hacer a manera de repaso, ¿okay? A manera de estudiar lo que se ha visto. Puede usted de alguna manera buscar algunos videos, buscar alguna información relacionada a los contenidos que hemos estado desarrollando para que usted esté fresco como una lechuga en el conocimiento, ¿verdad? No vaya a llegar allá en blanco que se le borró el cassette. No, ¿verdad? Usted tiene que ir acumulando lo más importante, ¿verdad? Tal vez no se va a acordar de todo lo que hablamos aquí, pero de lo más importante, usted tiene que tener esa referencia. Bien, so, what else? Mire, puede que usted tenga dudas, preguntas en cuanto a qué sigue ahora. Mire, le comento, yo en primer lugar quizás no es mi deber dar este tipo de información porque esto lo hace directamente el equipo de staff, ¿verdad? De inglés corporativo son los que le pueden dar las respuestas correctas y más apropiada de cualquier duda que usted pueda tener. Yo le voy a hablar en base a la experiencia, pues, de los años que tengo de trabajar en este programa y sé, pues, cómo funciona, pero los indicados para darle cualquier respuesta son ellos, ¿verdad? Si usted tiene una duda así un poco rebuscada, pues yo le recomiendo que se comunique con el staff para que ellos le puedan dar la información correcta. Pero como le repito, yo le voy a mencionar generalidades. En primer lugar, para usted estar en el siguiente módulo, ya sabe usted que tiene que tener arriba del 80 su plataforma y arriba del 80 o en 80 su asistencia a estas videoconferencias, ¿ok? Aparte de eso, usted tuvo que haber enviado la información que le pidieron. Para usted venir a este módulo, usted tuvo que enviar un documento, tuvo que imprimir una su página, firmar ahí un su papel y mandarlo. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer para estar en el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, usted sabe que eso lo envía por medio de correo, no es que mire, ahí me manda usted. No, ¿verdad? Eso usted lo hace de manera personal. Normalmente, entre un módulo y el otro, a veces pasa una o dos semanas para que usted inicie el siguiente módulo. Entonces, quiere decir que usted va a tener un espacio de tiempo, como pueda que inicien el próximo lunes, como pueda que inicien de este lunes al siguiente, ¿verdad? Eso no depende tanto de usted, ni de mí, ni de inglés corporativo. Esto depende directamente de INSAFOR. Como usted sabe, INSAFOR es el que patrocina el hecho de que usted y yo estemos acá. Ellos son los que dan esa aprobación. Entonces, ellos son los que deciden. Básicamente, inglés corporativo lo que hace es armar el grupo.
creo que tienen que ser 30 para que el grupo inicie. Entonces ellos reúnen, colectan la información que ustedes envían, ve que todos ustedes están de acuerdo en seguir en el horario de 9 a 10 en este caso, y ¡pum! Manda la información y le dice, miren Safor, aquí está este grupo listo para iniciar clases de tal hora a tal hora. Revisan ellos y dice, vaya, aprobado, empiece mañana a tal hora. Entonces, así es como funciona, ¿ok? De igual manera, para usted iniciar el siguiente módulo, le van a enviar la información formal a su correo, ¿verdad? No se vale que el compañero, porque ya ha pasado, le mandan el correo a él y él se lo manda por WhatsApp a medio mundo. Y medio mundo no fue invitado, fue invitado formalmente por correo, ¿verdad? Entonces, a su correo le van a mandar, este es el link de sus clases, este es su horario, esta es su playlist de videos, este es su grupo de WhatsApp. Entonces, así como le mandaron la información para este, así le van a enviar para el otro, de manera personal a usted, porque usted no sabe si el compañero que está aquí llegó al 80. A usted le interesa el suyo, ¿verdad? Usted llegó, a usted le van a llamar, a usted le van a mandar. ¿Ok? Entonces, esté pendiente de su correo. Quiero mencionar algo importante para que lo sepan, porque ya me han llamado y me han reclamado. Mire que usted me eliminó del grupo de WhatsApp. Si usted se fija en el grupo de WhatsApp, yo no soy administradora del grupo. Yo aparezco como usted, como un mortal más, ¿verdad? A mí me mandan el link para que yo me agregue así como usted. Quiere decir que ese grupo de WhatsApp va a desaparecer. Ahora es el último día de este módulo. Usted va a pertenecer a un nuevo grupo de módulo 2. Allá le van a mandar a su correo, agréguese a este grupo. Yo le recomiendo que no se salga hasta que ya esté en el otro. Pero aunque usted no se salga, lo van a sacar. A usted y a mí nos van a eliminar y el grupo va a desaparecer. Si usted ve mi número y desea por A o B motivo tomarlo, guárdelo, porque ese grupo va a desaparecer y nos van a eliminar. Vuelvo y repito, yo no elimino a nadie, a nosotros nos elimina el equipo de staff de inglés corporativo y a usted lo van a pasar a otro grupo. Mire, y con los mismos compañeros, no se sabe. Como pueda que usted esté aquí con los mismos compañeros, como pueda que usted en el otro módulo tenga nuevos compañeros. Y mire, y usted va a seguir con nosotros. Yo quisiera decirle sí. Yo encantada de seguir con ustedes porque ya me conocen, yo ya más los conozco a los que ponían cámara, ¿verdad? Entonces, qué bien. Pero no depende de mí tampoco. Yo, al igual que usted, recibo mi correo. Mire, este grupo se le ha asignado en tal hora. Este es su grupo de WhatsApp metas, este es su playlist, este es su usuario, ¡pum! Y ya voy yo y veo qué grupo me ha tocado, ¿verdad? Entonces yo no decido, no es que yo pueda decir, mire, deme el 2 de las 9 a las 10, o sea, no está en mis manos. Entonces le menciono todo esto para que usted lo sepa, porque ya le digo, ya me han dicho, mire, usted me sacó del grupo de WhatsApp y ya no vino a darme clase, sino que mandaron a otro. Entonces, eso no está en mis manos, pero yo lo animo, yo le digo, yo lo motivo a que independientemente quién esté, ¿verdad?, de los compañeros o del maestro, usted siga adelante porque usted está aquí por beneficio personal, porque usted quiere aprender, ¿verdad? Yo no creo que, por decir algo, si Romeo ya no viene el otro módulo, yo tampoco. No, ¿verdad? Yo estoy aquí porque yo quiero aprender. Entonces, sea que Romeo esté como mi compañero, el otro módulo, o él lo manden a otro grupo, o a mí me manden a otro grupo con otros compañeros, yo voy a continuar porque el interesado soy yo, ¿verdad? Eso yo lo digo a manera de comentario, pero usted sabe lo mejor. Eso, ¿verdad? Entonces, no sé si habrá alguna duda, pregunta en relación a esto que estamos finalizando hoy y pues en teoría usted va a iniciar un nuevo módulo. No sé si habrá en este momento alguna duda, pregunta
queja, comentario, pena, congoja que le agobie. Dora Stephanie. Yo nada más quería agradecerle, ¿verdad?, por todo el apoyo que usted nos ha brindado todo este tiempo. Y pues la verdad que me sentí muy, muy acogida. A veces nos cuesta un poco, pero usted la mayoría de veces nos ha comprendido y agradezco mucho eso de mi parte. Ok, gracias, Dora Stephanie. My pleasure, definitely, right? So, mire, yo de una o de otra manera algo quise que usted hablara, ¿verdad? Que algo dijera y trataba siempre de preguntarle a todos, ¿verdad? Para que participen y todos sean parte de. Un consejo, mire, si ya no está conmigo, está conmigo, esté con quien esté, un consejo, tómelo si lo quiere tomar, no lo tome si no lo quiere tomar. Trate usted de que en esta hora que usted tiene la clase, ser exclusivo para la clase, ¿verdad? Yo entiendo que hay trabajo, estudio, familia, cansancio, etcétera, ¿verdad? Pero usted ponga su cámara, mire, siga la indicación dice cámara encendida. Yo se lo dije, aquí no importa si está mechudo, desmelechado, no importa, ¿verdad? Ya es noche, ya a esta hora ya ni el maquillaje ayuda. Entonces, usted ponga la cámara, porque el maestro, al ver que usted está ahí, se va a tomar el tiempo de, mire, fulano, participe. Pero si usted apaga la cámara, da la impresión de que no quiere que le pregunten, ¿verdad? Y usted puede ir avanzando en los módulos, pero la práctica la va dejando a un lado, ¿verdad? Yo sé que a algunos les ha tocado trabajar y ahí me mandaban, mire, fíjense, y está bien, pero no que sea todos los días. Usted ponga la cámara y diga, compañero maestro, pregúnteme, mire, aquí estoy, aunque yo no puedo, pero lo voy a intentar, ¿verdad? Esa debe de ser su actitud. En la clase ve que una hora pues pasa rápido, el tiempo es bien corto. Entonces, a modo de consejo, ¿verdad? Yo se lo doy, al menos en la manera personal. Yo digo, no le pregunto al que no tiene cámara porque ya me ha pasado que de verdad en el baño está y pone la cámara y ahí, ¿verdad? Entonces, yo digo, pues no le pregunto porque quizás está en el baño, comiendo, dormido, trabajando, estudiando, yo no sé. Si usted quiere participar, ponga la cámara. Para que el maestro vea, ah, fulanito, ahí está. Y yo lo hago broma y chiste, pero es verdad, algunos hasta ahora le estoy viendo quién es, ¿verdad? Entonces, no, usted ponga la cámara y maestro, pregúnteme, aquí estoy, ¿verdad? Y como le digo, este es un proceso. Esto es algo que yo se lo he dicho, no es fácil, pero no es imposible. Usted tiene que tener el hábito, usted tiene que ser disciplinado, positivo también y seguir adelante, ¿verdad? No deje tirado lo que ha logrado, de decir, ay no, yo el otro módulo mejor ya no, mejor me voy a poner a ver la novela. No, ¿verdad? Usted siga adelante, haga el esfuerzo, trate de, ¿verdad? Repasar, estudiar, buscar, indagar y seguir adelante. Seguir adelante, yo digo, ya se metió a este lío, y hágale frente, ¿verdad? Por no decirle otra palabra. Entonces, hágalo, ¿verdad? Hágalo por usted. Hágalo por usted. Esté el compañero en el otro módulo o no esté, hágalo, ¿verdad? Hágalo por usted. Vuelvo y repito, si lo eliminan del grupo, no me voy a echar la culpa a mí, ¿verdad? Ese grupo no van a eliminar a todos. Entonces, cualquier cosa, pues ustedes tienen ahí mi número, ¿verdad? Pueden guardarlo. Si llegase a necesitar alguna asistencia, ¿verdad? Me puede escribir, mire, dinero no tengo, mire, me presta. No, ¿verdad? Yo soy pobre. Pero si usted necesita asistencia, mire, fíjese que estoy en el módulo tal y mire, esto yo no entiendo, tal vez usted me puede ayudar. Yo con mucho gusto. Téngame paciencia, siempre lo digo, no respondo en el instante, pero de que le voy a contestar, le voy a contestar, ¿verdad? Igual, un gusto de definitivamente haber compartido con ustedes. He tratado de que esta experiencia sea lo más amena, ¿verdad? Porque es noche, y que si usted se duerme, pues todos nos dormimos, entonces de alguna manera que se ría de algo, pues, para que esté despierto, ha sido la idea, pues, de que usted haya disfrutado la horita que hemos estado compartiendo y, como le digo, si en algo, pues, le podemos apoyar con mucho gusto. Igual, si por cualquier
cosa de la vida nos encontramos algún día y en el supermercado me habla, ¿verdad? No voy a ser creído ni creída. Me saluda, que yo le voy a saludar, ¿ok? Así es esto, ¿verdad? No sé si habrá alguna duda, pregunta hasta este momento. El manual ahí lo va a tener siempre. Usted se ha fijado que hemos ido ejercicio haciendo un ejercicio, otro no, otro sí. Usted diga, bueno, va a haber una semana de espera del otro módulo, me voy a poner a repasar, voy a ir leyendo el manual todo y voy a ir resolviendo lo que no se resolvió a modo de práctica, a modo de repaso, a modo de estar haciendo algo siempre con el idioma y no estar solo esperando que venga el otro módulo y se me va a borrar el cassette de este, ¿verdad? No. Bien, tenemos 7 minutos, lo de la foto es verdad. Ponga la cámara, ya vamos a tomar la foto del recuerdo. Mire, si no la quiere la foto, ahí la borra, ¿verdad? No hay problema. Pero si usted quiere la foto, guárdela, la descarga, porque el grupo va a desaparecer, se va a eliminar todo lo que hemos compartido acá. Entonces, guarda la fotografía y mire, ahora el teléfono hasta le acuerda, ¿verdad? Hoy hace 2 años, hoy hace 1 año. ¿Quién quita, verdad? De aquí a 2 años usted, todo un bilingüe, le aparezca la foto y diga, mire, hoy hace 2 años. Y va a decir, híjole, me acuerdo cuando casi lloraba con el verbo to be. Ahora pues ya lo domino, lo manejo y va a ser un bonito recuerdo para usted. Igual, ¿verdad? De perdido le puede servir para espantar un par de ratones en la casa, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es bonito compartir la experiencia. Recuerde que esto no se va a volver a dar. O sea, usted puede seguir en el otro módulo, pero probablemente no todos vamos a estar. Entonces, quiero ver, ¿habrá alguien de casualidad que esté en una computadora y que pueda tomar captura de pantalla de la computadora? Vamos a ver, alguien así bien tecnológico. No sé si Carlos Andrés, de casualidad, usted estará en computadora. O Romeo, Antonio, no sé. O alguna de las niñas que esté en computadora. Estoy en computadora. Sí. La puede tomar, apretándole la tecla de Windows y la de ESPR, creo que dice. Sí, fíjense que a mí esta computadora no me deja, por eso yo hacía la pregunta. O pruebe con la tecla de Windows, Shift y S. Sí, a mí esta computadora no me da, pero no sé si hay alguien en computadora y sabe tomar captura. Rolando, Daniel, usted. Rolando. Hola, sí, estoy buscando como para que se vean todos, ¿verdad? Porque no me aparecen todos, pero me aparecen. Lo que pasa es que tiene que irse en la parte de arriba. Hay una opción que dice vista. Ahí en la parte de vista normalmente está en galería, pero hay una opción que dice cambiar a pantalla completa. Usted le da clic ahí y ahí sí. Le va a aparecer la pantalla, la cámara de todos. Y Reina Esmeralda, Rolando ya está doble. Raúl Alejandro, vaya activando la cámara, si no los vamos a dibujar. Reina Esmeralda. Espere, avísenos. Vamos a ir ahí con la boca abierta. Espere, usted nos tiene que avisar para que pongamos nuestro mejor ángulo, nuestro mejor perfil. Espere, pero vamos a esperar a Reina Esmeralda. Bien, ahí está ya Reina Esmeralda. Raúl Alejandro, por usted no tomamos la foto. Active la cámara. De señal de vida, Raúl Alejandro. No nos quiere hablar, Raúl Alejandro. Lo vamos a dibujar, oiga, Raúl. Lo vamos a hacer peludo, oiga. Se va a enojar Raúl Alejandro. Bye. Creo que no da señal de vida a Raúl Alejandro, pero ahí estamos. Marvin, no apague la cámara, Marvin, ponga la cámara, ahí está. Bye. Entonces, nos avisa Rolando, Daniel, ahí su mejor sonrisa, tome una, dos o tres para que aquí tengan de escoger el mejor ángulo. En 3, 2, 1.
Vaya, ya tomó una y nos hace el favor de compartirla al grupo de WhatsApp y sería bueno que tome otra por si alguien de casualidad sale dormido en una, en el otro va a salir bien. Voy. Pero avísenos. Sí, se la voy a guardar la que tengo ahorita. Vaya, sí, guarde la que tiene y de ahí hace otra captura para que tengan aquí los chicos donde escoger. En 3, 2, 1. Ahí es. Uy, se movió. Pero... Bueno, 1, 3, 2, 1. Uy. Ahora se movió Adriana. Sí, Adriana, vi que se movió. Bueno. Vale, otra vez. Vale. Vale. Son cuando... Termine de contar el 1, se quedan así sonriendo unos 2 segundos. Vale, 3, 2, 1. Ahí está. Ahí sí. Yay, nice. Appreciate it, Rolando. Ok, ahí por favor nos las comparte al grupo de WhatsApp y básicamente ahí le va a quedar el recuerdo. Ok, so tenemos 2 minutitos. Los animo nuevamente a seguir adelante, mire, ya no hay tiempo para que yo le diga, mire, mi experiencia, pero le digo, yo empecé así como usted, de cero, de nada, ¿verdad? Pero se puede lograr, así es que hágalo definitivamente y ahí estamos, pues un gusto haberles podido conocer. Voy a validar asistencia antes de que se me vayan porque creo que un parcito más ha entrado. So, confírmeme si está Alison Rebeca. Alison Rebeca no está. Elida, Eric Anderson, Steven en Floridalia. Nada más. Bien. Los demás, pues todos tenemos asistencia. So, time is over. Appreciate it. Take care. So, see you soon, right? Nos vemos pronto. Ojalá nos encontremos allá en un intermedio, en un avanzado, ¿ok? So, appreciate it. Bye-bye. Take care. Good night. Bye-bye. 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 Mucho gusto. Gracias. Adiós. Gracias. Bye-bye. Take care. Bye-bye.